en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Conductores de Uber acusaron hostigamiento, robo y amenazas de la policía de la Dirección de Seguridad Pública en Celaya, derivado de un altercado donde 14 de sus compañeros fueron detenidos y golpeados por alterar el orden público. El grupo de 25 conductores llegaron en sus vehículos y se manifestaron frente a Presidencia Municipal, donde expusieron en todo momento temor a las represalias y responsabilizan a Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad, si algo pudiera pasar. La noche del martes, en la calle Plan de Ayutla con Boulevard Adolfo López Mateos, la policía atendió un reporte de una persona sospechosa con arma. Llegaron y se procedió a la revisión. El presunto resultó ser conductor de Uber, quien, a decir de la secretaría, insultó a los policías y se resistió a identificarse. A los pocos minutos llegaron varios conductores de la misma plataforma, hubo altercado con los policías y los conductores mostraron fotos de cómo un compañero fue golpeado en el rostro y una bala de alto calibre que quedó tirada en el suelo cuando la policía cortó cartucho. La Secretaría de Seguridad solo reconoce que 10 personas fueron remitidas a los separos por alterar el orden en la vía pública. Infracción que acusan los conductores recibieron fue de $890 cada uno. Pero aseguraron que hay dos compañeros que no se encuentran y uno que se encuentra hospitalizado. Una comitiva de 10 conductores fue atendida por Roberto Hugo Arias, secretario del ayuntamiento, que se comprometió a pactar una reunión con Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal, y Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad Ciudadana. La capital vivirá la adrenalina de la velocidad este fin de semana con la ruta extrema de Racers. Durante 2 días, la capital del estado será escenario de la carrera Ruta Extrema Guanajuato 2021, en la que participarán alrededor de 50 pilotos de todo México. La carrera nacional será la antesala del Rally Guanajuato del Serial Regional NACAM, que se llevará a cabo del 13 al 15 de agosto en Silao, León y Guanajuato Capital. Los competidores llegarán a la ciudad este viernes 30 de julio y se concentrarán en la presa de La Olla a partir de las 2 de la tarde. Para las 6 realizarán un desfile por las principales calles del centro de la ciudad. Los conductores llegarán a la calle Sopeña frente al Teatro Juárez, donde permanecerán 1 hora y media con una exhibición de los vehículos para el público en general. Para las 8 de la noche se prevé que los vehículos arriben a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas para tomar la fotografía oficial. Mientras que el sábado 31 de julio a las 9 de la mañana iniciará la competencia con el tramo Alhóndiga Cubilete, Alhóndiga Calle Ave Marías Las Teresas, Presa de Burrones, El Paraíso, Parador Turístico Sangre de Cristo, hasta regresar a la Alhóndiga de Granaditas. Aunque algunos municipios de la entidad ya anunciaron que habrá ley seca durante la consulta popular, Guanajuato Capital podría no sumarse a esta medida. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que al momento no se tiene contemplado limitar el horario a establecimientos para la venta de bebidas alcohólicas durante ese día. El Instituto Nacional Electoral en Guanajuato informó que para la consulta nacional que se realizará este próximo domingo, los municipios no están obligados a implementar la llamada ley seca, pero en algunos como León, Celaya y Salamanca sí habrá. En entrevista, Samuel Ugalde comentó que al no tener contemplada esta medida, las autoridades municipales en materia de seguridad se enfocarán en el trabajo operativo que ya se diseñó para este fin de semana. Agregó que las autoridades encargadas de la organización de la consulta no han solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad, por lo que no habrá un operativo especial para este día. Checa la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.